Bueno, al reino de Ainur se llega pues a través de la fantasía, no hay otra manera de llegar. El reino de Ainur, digamos que es el paraíso para las personas cuando pierden a un ser querido y es un refugio, es un consuelo, eso es Ainur. Bueno, a lo largo de todo el texto, de los dos textos, está presente Cuba. Si no es explícitamente, de manera implícita, mediante detalles, referencias a lugares, a olores, a sabores, a colores, a cosas tan sencillas como un mueble, como un objeto, en general, está presente en todo. Bueno, pues los sueños, bueno, son muy importantes, son ese límite entre la realidad y la fantasía y que, bueno, a mí, centrándose en mi labor como escritora, para mí son importantes porque de ahí tomo mucha información para luego recrearla y escribirla y convertirla en un texto, en un cuento. Pues el aroma de flor de mariposa, primero la flor de mariposa es la flor nacional de Cuba. Y es una flor que a mí me encanta porque es una flor muy sencilla, blanca y tiene un olor precioso. Yo siempre cuando vivía en Cuba discutía mucho con una amiga porque ella decía que le gustaban las orquídeas y yo decía que a mí me gustaba, mi flor preferida era la flor de mariposa. Y yo le decía que la orquídea era muy sofisticada, preciosa y sin embargo no tenía olor, y la mariposa era una flor tan sencilla, con esos pétalos tan sencillinos de color blanco y olía tan rico. De hecho, es mi perfume preferido, el perfume de mariposa. Yo creo que va a tardar, pero vamos a decir, también vamos a ser optimistas y vamos a decir también que pronto. Parece una contradicción en los términos decir a la vez que va a tardar y a la vez decir que pronto, pero bueno, esa es mi respuesta. Bueno, la literatura yo creo que en sentido general bueno, y me pongo como ejemplo, sirve para crecer, que es para lo que me ha servido a mí, para crear mundos posibles, como refugio. Para mí la literatura ha sido todo desde que yo era una niña pequeña. Me la inculcó mi abuela y con ella voy a todos los sitios, con ella me traslado a todas partes y con ella viajo a 25.000 mundos posibles, de La Habana, Baracacú, Asturias, a todas partes.